Dios mío. Que me muero. Yo me voy a morir. Me muero. Dios. Dios, no puedo tener más boca, tío. Oye, espera, coño, perdón, que se me ha ido. Ay. Hostia, es verdad que se vuelve, se peta cada vez que empiezas. A ver, vuelve. Ya, ya volví. Vale, yo dónde coño iba a irme. O no, no sé. Epa. Aquí nada. La pistola que no puedo hacer nada. Y esto. Venga, va, esto, lo de... esto para adentro. Que me quedo sordo. Ah, mejora, vamos a mejorar, mejorar, mejorar. Vale. Bienvenido, detective. Hola, buenas. ¿Ya? Ah, gracias. Hostia, sí que tenía, sí. Vale. Los golpes cuerpo a cuerpo, vale. Se reduce aún más la oscilación de las, vale. Menos retroceso al disparar, me mola. Espera. Ah, vale, que no puedo. Joder, macho. No me empano duda. Furtivos desde 3. Ah, esto mola. Esto mola. Muévete más rápido mientras estás agachado. Esto también mola. Creo que voy a ir a todo a sigilo. Toma por culo. Muévete más rápido mientras estás agachado. Tus pisadas emiten un menos ruido. Vale. Recuperación, algo podré ponerme, ¿no? O no. Vale, creo que no puedo, no me puedo poner nada más. A tomar por culo. A ver, ¿qué puedo hacer? Ay, coño. No tengo llaves. Hala, me voy. Vámonos, vámonos. Vale, refugio Donil. Tenía que hablar con él, creo, o no, no lo sé. No me acuerdo. ¿Qué es esto de aquí? A ver si puedo ahora. Tras el telón, encuentro la entrada a la médula en el refugio norte para llegar al ayuntamiento. Ah, vale. Joder, macho, si es que ya todo lo inspecciono todo ya. Vale, había bichos más potentes. ¿Qué suena? Ah, es verdad que están los de cuatro patas. Pero eso está en el tejado, ese que le den por culo. Ay, no, esa vieja no. Adiós. Me voy por aquí, así, me voy por aquí, así. ¿Dónde va? Está justo aquí. Tira, tira corriendo para allá. Esa es.
Es verdad, sí que corre más rápido, sí. Bueno, voy a tener que ir a aquí. Vale, vamos. Suena. Buen Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Además, creo que eso es un bicho de cuatro patas. No me jodas, esos son los que van a lo perro. Nunca mejor dicho. Ah, no, no le veo. Es que no, no veo a nadie. Ah, que estoy arriba, qué hijo de puta. Espera que le bajo. O no, o paso de él, no lo sé. A ver si me puedo meter por de aquí debajo. Ay, qué hijo de puta más cabrón. Tira, tira. Aquí dentro, hijo de puta. Mírale, hijo de la gran puta. Aquí un bicho pegando a la puerta. Hostia. Parece que hay alguien en apuros. Si no hago algo, esas cosas la matarán. Hostia, que vienen. Hostia, ¿y tú qué haces aquí? Muévete, eso es, que nadie lo sepa. Eso, vuelve a saltar, hija de puta. A ver. Estar vivo, cabrón. Corre, corre, au. Hija de puta. Ya, pues sí contaba el corazón, sí. Ay, coño, ¿y tú qué? Ay. Venga, a tu casa, te di polla. Tranquila, me he ocupado de ellos.
Abre la puerta. Tengo que hacerte unas preguntas. Coño, abierto. ¿Y si le pego un tiro, qué pasa? Gracias. Oh, me Dios. Has salvado. Creía que estaba perdida. Está palidísima. Tranquila. Cálmate. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¿Cómo voy a saberlo? Si alguien debería preguntar qué está pasando, soy yo. Mira, acabo de llegar aquí. Estoy aún más confuso que tú. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián Castellanos. Entonces no estás tan confuso como yo. Ni siquiera recuerdo mi nombre. No sé qué día es hoy. No recuerdo dónde estoy. Dios, está pálido, ¿qué de cojones pasando? Tú solo intenta recordar lo que puedas. Estaba en una oficina, en una entrevista con esa doctora asiática. Y de repente aparecí en este pueblo en el que nunca he estado, vistiendo ropa que nunca he visto, y un tipo que dice ser mi marido me dice que corra. Ni siquiera estoy casada. Nada de esto es real. No puede serlo. Vale, ¿te puedes apartar un poco para que pueda coger esas cosas? Deja que te pregunte algo. No, pues tengo que terminar de hablar contigo. Sobre estoy Lily. Buscando a mi hija. Se llama Lily. Y tiene 6 años. No he visto ningún niño por aquí. Solo esas cosas. Maldición. ¿6 años? Oh, lo siento, señor. Pobrecita. Perdida aquí. Ojalá pudiese ayudarle. Yo también. Pero no descansaré hasta encontrarla. Así que te despertaste aquí hace unas horas. Horas, días, no sé cuánto tiempo. Así que lo último que recuerdo es estar en esa oficina. ¿Qué oficina? Necesitaba dinero y respondí a un anuncio de un estudio sobre el sueño. Bueno. Me sacaron sangre y me hicieron unas pruebas y después esa mujer asiática me hizo preguntas raras y... No entiendo lo que está pasando. ¿Te suena de algo el nombre Mobius? Creo que no. No puedo recordar casi nada. ¿Qué puedes contarme sobre esas cosas de ahí fuera? No sé. No se acuerda. Solo que te matarán si tienen la oportunidad. Aléjate de ellas. ¿Sabes de dónde vienen? El tipo que decía ser mi marido empezó a hacer cosas raras. Miraba hacia atrás, hacia algo que yo no podía ver. De repente empezó a gritar y a cambiar. Su piel borboteaba. Fue horrible. Cuando me di cuenta, estaba intentando matarme. Así que eran ciudadanos normales. ¿Qué hace que cambien de esta forma? Yo no sé nada. No puedo ayudarte. Intentaré resolver esto. Quédate aquí y mantén las puertas cerradas. Es peligroso estar fuera. Te vas a convertir. No iré a ningún sitio, eso seguro. Pero gracias por salvarme. Si necesitas algo de la casa, adelante, sírvete. Deja que te No, coño, que no te quiero preguntar a ti. Quita por ahí. A ver, con cuidado. Venga. Ah, vaya mierda casa, ¿no? Ahí está la vieja. La vieja del cuchillo por ahí, tú. Está la vieja del cuchillo por ahí, me cago en la puta. A ver, que abro la puerta. Ojalá pudiese hacer más por ella. Pero encontrar a Lily es lo mejor para todos. Tú lo dices. Bueno. Tu hijo de puta de esos. No veas cómo les cuesta morir. Tú estás vivo. Me voy a matar por si acaso. Uy. Vaya fallo más asqueroso, ¿no? ¡Me hago en tu puta madre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Pero corre, Sebastián, corre! ¡Sebastián, corre! ¡Hala! Pues ya está, ya corre. Quizá debería contarle a Kidman lo que pasa. Cuéntale, cuéntale. Kidman, ¿puedes oírme? Alto y claro. ¿Qué tienes para mí? La buena noticia es que he localizado a O'Neill, que pudo ponerme tras la pista para encontrar a Lily. Eso es genial. La mala, que Union se está desmoronando a mi alrededor, literalmente, y está poblada por cadáveres y monstruos. Ah, ¿y te acuerdas de aquel psicópata?
el de los poderes que no debería poseer. Pues tiene a Lily. Me estoy preparando para entrar en la médula de la que no me hablaste, para llegar hasta él. Siento no haber podido informarte antes de enviarte ahí dentro, pero no creíamos que todo fuera tan grave. Aquí la situación es tan mala como en Beacon. No, es peor. Mi hija no estaba atrapada en Beacon. Vale, cálmate. Quizás pueda ayudarte. ¿Puedes informarme sobre esta persona? Hombre, cerca del 1,80. Pelo negro. Se cree alguna clase de artista. No es mucho para empezar. Dime algo que no sepa. Voy de camino al ayuntamiento. Te llamaré más tarde. ¿Al ayuntamiento? Vas a ver Dios dónde. Así que este es el ordenador del que hablaba. Aquí es donde no me podía meter el otro día. Probemos esa contraseña. ¡Que te meto! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿qué hay por aquí? Darme cosas. Me tomo a mí. Nada. Esto para mí. Y esto también. Y nada más. Uy, ¿qué es eso? Sitio más asqueroso. Hostia. Parece que las cosas tampoco fueron bien aquí abajo. Pues no lo tiene pinta, ¿no? Ole ahí. Con toda tu polla. Instrumento de Mobius caído. Perfecto. ¿Podría ser este todo el mapa de Union? Solía ser tan inmenso. Ya ves. Desde que no se levanta algún chico. Uy, algún chico, algún bicho. Correo electrónico, crecimiento de Union, todos los implicados. De informante Wright. Asunto, crecimiento de Union. Cultivo y industria para satisfacer la necesidad de trabajos para los nuevos ciudadanos. Vale. Ay, Dios mío. Toma a mí. Volvelo. A ver, ¿esto qué es? Pólvora. ¡Pólvora! ¡Hostia! Ábrelo. ¡Pólvora! ¿Cojones? A ver. Ole, darme con saltarme. No me mola nada esos sonidos. ¿Qué es eso? Ah, vale, que es una luz. A ver, aquí. Ay, coño, que aquí hay bichos. Bichu, bichu. Hablando de bichos.
A ver, un momento. Vale, hop. Mano, mano. ¿Qué coño? Uf, joder, menos mal que no se podía abrir, porque si no lo hubiese abierto en el puto morro. A ver, por el otro lado, Diego. Joder, cómo está esto de reventado, ¿no? A ver. Vale. Perfecto. Digo esto de mamá. Vale, eso no me puedo hacer un tubo. Uy, un tubo, una flecha. Qué de puta madre, ¿no? A ver. A ti te quiero muerto. Ay, coño. Wow. También ha valido. Hostia. Igual me he pasado. Eso me falta, no lo jodas. Aparcado. No le quede bien la bolsita para la ballesta. Perfecto. Un fusible. Dame piezas, dame piezas. No puede ser, no puede ser. Qué mala suerte, tío. ¿Qué más, qué más? Anda, ¿por dónde voy? Por abajo. Vale, hop. Ole. Procedimientos de bloqueo de emergencia activados. Bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador. Por intentarlo. A ver, ¿cómo era? Se ha desactivado el bloqueo de emergencia. El sistema está reiniciando cada anexo. Espere. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de recreo. Espero que ¡hombre! Se reinicie el sistema. ¿Qué pasa, tío? ¡Hala! Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del área de investigación. No voy a cortar, ¿eh? ¡Ay, coño, no! Que no tenía hacha. Mierda, perdón, que me he equivocado. ¡Ay, ay, ay! ¡Cojones! ¿What? ¡Coño! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, joder, puta! ¡Ay, qué cabrón! Ahora sí, ahora mátame con razón. Ah, muchas gracias. Ay, Dios mío. A ver, otra vez.
Vuelta otra vez. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No, ya no está esta aquí. No, y este tampoco. Ahí, perfecto. Otro más, ahí. Espera, a ver. Procedimientos de bloqueo de emergencia activados. Bloqueo sintonizando la frecuencia de su comunicador. Por intentarlo. Perfecto. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia. El sistema está reiniciando cada anexo. Espere. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia de la zona de recreo. Espere a que se reinicie el sistema. Vale, ahí se queda. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del área de investigación. Espero que se reinicie el sistema. Joder, cómo se apunta con esta. Ah, pues ya estaría. Se ha desactivado el bloqueo de emergencia del anexo de seguridad. Espero que se reinicie el sistema. Hostia, no, esa puta no. Está, bicho. Hija de puta. Oye, que te he disparado. Lo voy a matar. Yo. Coño. Dios, la tóxica, hijo. Espero que eso sea todo. Necesito ahorrar munición. Se ha condenado el reinicio del sistema. Bloqueo de emergencia completamente desactivado. Que lo dice tan tranquilo, tío. A ver, esto, nada. Ea, esto es lo que buscaba yo. Pólvora. A ver, uy, no me deja de mirar al suelo. Mira, bandas de escopeta. Vale, ahora voy para arriba. ¿Tú cómo estás, vivo o muerto? Estamos muertos. Nada, por aquí no puedo ir a ningún lado.
¡Qué olor! ¡Qué rico tiene que oler! ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¡Ah! ¡Despierta! Ah, amigo mío, ya sé. Vale, vale. Ay, Dios mío, qué mocoso estoy. Para abajo. Ole. Eso que es raro no me mola. Pero ni un Cristo. No, no me mola. Bueno. Ole. Nada, no se puede ir. Hola, buenas. Ahí está, qué guapo. Vale, eso es para hacer un atajo. Así que esta es la temida fuga de gas. Gracias, O'Neill. Nunca lo conseguiría sin este trasto. ¡Ay, primera persona! Esto es como un laberinto. ¿Cómo se vienen los sustos? ¿Inflamable? Joder, eso significa que no puedo usar armas de fuego. Pero sí, ballesta. ¿Tampoco? Hello. Joder, macho, ya estamos, tío. Ya estamos quejándonos. Hostia. Madre mía, no me ha visto. A ver si vienen para acá y voy a probar la eliminación. Ay, coño. ¿Y por qué no la...? Porque no he hecho la eliminación. Porque no entiendo por qué no he hecho la eliminación. Déjame de local, coño. Uy, qué rápido me he dejado. No, mierda. Tengo solo un botiquín. Ah, bueno, me lo tengo que chutar. A ver. Pero vas a usar el botiquín, hijo de la gran puta. Vale, por ahí no hay nada. Tiramos para adelante.
Ah, no quiero usar el botiquín. Dios, pero ¿quién es el que se está quejando tanto? Hostia. El compa. Cago en Dios, qué susto, joder. Me cago en tu puta madre. El que la haya tirado desde ahí arriba, tú, qué susto, hostia. Buen Dios, qué bote pegado. Ahí estoy. Joder, exagerado, no, yo no me los aguanto. Que viene el tonto polla. Tío, me cago en la puta. Hostia. Mira qué bicho más feo. Vale, 3, 2, 4. Cuatro, cuatro, ay, cuatro, ya está. Con suerte eso servirá. Que viene, que viene. Podría tomar el puto botiquín, todo eso es normal.
Venga, tira para allá. No sé ni cómo no me ha visto. No, oh, menos mal. Esa máscara olía fatal. Menos mal. Bueno, se callará, tío. Vale. Vale, so Wiggins. A ver. Tío, Enric. Estamos mal, ¿eh? Gracias por el éxito de la nueva campaña de reclutamiento. Nos acercamos a nuevos objetivos de datos. Cada ciudadano de Unión añade 100 exabytes a la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Steam. Se editan los millones de... 2 millones de exabytes de almacenamiento para activar el Steam inalámbrico, dado el crecimiento proyectado, deberíamos alcanzar ese objetivo en cuestión de meses. Un Steam inalámbrico eliminará la necesidad de las costosas vainas de Steam, joder, y nos ayudará en nuestro objetivo. La fase 2, la inversión total de la población general en Steam. Los chips cerebrales de unidad servirán para marcar a los informantes de Mobius y protegerlo de la señal de la fase 2, que se emitirá a través de las transmisiones inalámbricas de STEM a todos los rincones del planeta. Madre de Dios. Mal, por fin me la tomo. Vale. No sé por qué, pero va a haber guerra. Justo lo que necesitaba. Algo va a pasar y no sé por qué lo tengo. Porque siempre acabo sin cambiar. Courtois, tío. Courtois. O sea... Lo que no entiendo es por qué siempre acabo sin cabeza. Bueno, da igual. Ah, mira tú por dónde. La amiga rata. Me cae bien esta. Uy, joder, qué susto, coño.
Anda, que el tío no fue muy listo. Uf. No sé por qué pensé que se iba a caer. Aquí está. Mi camino de regreso a Union. Vamos, vamos. Ole, platita. Antes de nada, por si acaso. Nada, antes de nada, nada. Ay, Dios mío, que se me cae el moco. Vale, un momento. Vale, espera un momentín. Claro. A ver, ya estoy aquí. Pero no. Ahora sí. Café. Bueno, si de vida estaba a tope. Ay, coño. Vale, vámonos. Vale, a ver qué puedo hacer con esto. Podría terminarlo. Sí, me ha tomado por culo. No sé cuánto gel verde tengo. Para una sí que puedo. Ay, toma. Detective Castellanos, me alegro de verle otra vez. Aquí estoy, guapa. No hay nada de malo en ser cuidadoso, pero no puede evitar luchar eternamente. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. Pues muchas gracias, la verdad. No ha sido. A ver, yo qué coño hago. Esto, adelante. A ver, algo que me pueda pillar por 2500. Nada. Aquí ya pues no he pillado ninguna llave. Este lugar está enfermo, en estado crítico. ¿Sí? La infección se ha extendido bajo la superficie y hasta los músculos y huesos. Solo las venas conectan ya las extremidades que se desprenden.
y tampoco son inmunes. Parece, sin embargo, que no tiene interés en sanar este lugar. Su único interés es conseguir la cura. Así sea. Estoy aquí para ayudarle con lo que decida hacer. Pues muchas gracias. La verdad, la pena. Vale. Vayámonos a la mierda. Voy a volver a guardar. Hola, vámonos. Por ahí va. Hostia, voy a tardar un rato. Ah, bueno, no. Me cago en la puta. ¿Por dónde era donde paseaba yo? Esto debe de ser el ayuntamiento. Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily. Vale, es ahí. ¿Cojones? Hijo de puta, devuélveme a mi hija. ¡Ay! ¿Qué cojones es eso? No sé si estoy listo para esto. Pero ya no hay marcha atrás. Otro hermoso día. Otro hermoso día. Este es el loco este. Los parterres que plantaron son muy especiales, ¿verdad? Creo, vamos. No sé si tendré que hacer algo con esa mierda, pero bueno. Nada, no tengo que hacer nada. Por el lado del otro lado tenemos nada. Ah, pues sí que tenemos, sí. Perfecto. Vale, voy a entrar para adentro. Pues bueno, voy a ir para adentro. Sí, tú espera, gilipollas. El tipo que se lleva la idea de haber sacado esta foto frente a ese almacén, te espero. Así que aguarda mi llegada. Vale. Ah.
cómo se van a despertar todos estos. Ah, me cago en tu puta madre. Paliza te voy a meter, hija de puta. ¡Ay! Coño, que la he liado. ¿Te ríes, niña? Hija de... ¡Hostia! ¡Cúrate, cúrate! Volando. Pues coño, que tengo en la cara. Esta la mato. Hostia, qué liada. A ver si puedo volver a coger la chirma. Y no te levantes.
A tomar por culo. Pues no hacía falta tanto ya. Al menos. Dame, dame cosas. ¿Qué me das? Vaya mierda, tú. Con lo que me he cortado. Metada. Diego, ¿dónde es ese?
A ver, ya estoy. Que se me ha ido. Ay, se me ha penalizado ahora la puta cuenta del plus. Ay, espera, yo estaba cogiendo cosas. ¿Algo, coño? A ver. Luego por aquí. Para arriba. Ay, coño. No, para adelante con los de Alicante. Cojones, ¿quién es este? ¿Quién está ahí? Tranquilo, Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes, me envía O'Neill. Yo creía que era el único que quedaba. Estoy buscando al núcleo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. He venido en busca del núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, Union se colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Vale. Afectará a su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. Hala, a tomar por culo, se murió. Voy a robarle. Bueno, aparte de... Un miembro del equipo menos. Ojalá hubiera conseguido más información. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. Papá va por ti. Más munición. Y casi no veo, tío. Veo con el puto foco de los cojones. ¿O cómo se rompe el cristal? ¡Tío, es imposible! ¡Claro! ¿Pero tú ves cómo me va? No sé. Me voy a volver por otro lado. No, ni primero por aquí. Ay, joder, que me hago. Otra cámara. Me vinieron las cámaras de Cristo. Y otra más, joder, y otra. Cojones, con que me he chocado.
es esto? Buena pregunta. Aunque estas flores son hermosas, les pasa algo raro. Tienes la sensación de que deberías tener cuidado con las espinas. ¿Ah? No es nuevo. Este collar de costoso aspecto tiene una gran piedra preciosa. Vale. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Esta cámara es tan vieja. Debe de significar algo. Pues la verdad es que lo pilló la primera. Nada. Oh, ¿qué se me escapa? ¿Qué hago en tu puta madre? Archivos. Hay otro cadáver decapitado. Según el DPCK, el cadáver es una mujer. Fue hallado en Crimson esta mañana. La víctima ha sido identificada como Ellie Lewis, una aspirante a modelo y actriz. Aún falta por recuperar su cabeza, pero el examen de los efectos personales encontramos en la escena del crimen lleva su identificación. Hostia, es un asesino en serio este tío. Este es más reciente de una cadena de homicidios no resueltos de la naturaleza parecida. El teniente James Bankirk, de DPCK, dio una conferencia de prensa en la que confirmó nuestras peores sospechas. Crimson podría ser el terreno de caza de un asesino en serie, Stefano Valentini, joder, fotógrafo y amigo de Emily, desde hace mucho tiempo. Parecía muy afectado ante la noticia. Es algo terrible lo que le ha pasado a mi adorable modelo. Al menos pude capturar su esencia para siempre antes de que fuera destruida. Joder. Me acuerdo de esto. Sigue siendo un caso sin resolver. Oh. ¿A quién se le ocurren estas cosas? Pues, hombre. Bueno. Arte contemporáneo. Aprecio mi arte. Apreciar el arte. Ah, bueno. Vale. Si me acerca a ti, jugaré a tu juego. Ahora, lo apreciado. Sacar una foto, ¿no? Ah, qué hijo de puta. Está jugando conmigo. Este quiere movida. Quiere que le meta dos sorprendas. Musiquita, una puerta con sangre. Ah, muy bien. Me doy la vuelta ahí. Uff, qué mal rollo, me voy para ahí. Es perfecta, es natural.
Llega muy sobra, niña. La muerte conservada en un trato de plata. Bueno. Mosca en ámbar. Hermoso. Págame la luz. Hostia. Me cago en la puta, tú. Vaya psicópata. Fotografía de un informante de Mobius asesinado. La gente Mobius. De Mobius en el vestíbulo del ayuntamiento. Ah, se convirtió en otra exhibición congelada. Pobre desgraciado. Si no estaba muerto antes de lo que tiraran de ahí, lo estará si llega a aterrizar alguna vez. Joder, puta. Otra. ¿Pero qué es lo que persigue? El arte perfecto. A esto le falta la cabeza ahora, por la puta cara. La puerta, hombre. Bueno, ahí está el tío haciendo su obra. Que voy, que voy. ¿Pero qué estaba haciendo? Joder, qué susto, coño. Qué paliza le voy a meter al hijo de puta. Puta, esa amiga. What? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Bueno, a mí las estatuas no me molan nada, ¿eh? Y menos darlas la espalda. Manuscrita, un poco de investigación, ole. Garabateado apresuradamente en una especie de tarjeta sofisticada, demasiado hermosas para dejarles en la calle, tenía que mostrarlas. Ojalá pudiera llevarme el reconocimiento, pero es bonito saber que hay otros artistas aquí dentro, conmigo. Uf. Dale ahí, otra pata. Otra vez el maniquí, qué pesado. Está lleno. ¿Dónde está lleno? Está lleno, dice. A ver, ¿lo coges?
Gracias. Esto tiene que ser el emisor. ¿Por qué me traes hasta el emisor? Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. ¿Terminal? Se debe referir a este comunicador. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Aquí está el hijo de puta. Llevas tanto tiempo buscándome que he venido. Pero espera, no es a mí a quien buscas, ¿eh? No, es a la niña. Debería enfadarme. Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. ¿Su poder, hijo de puta? Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. ¡Ah! El miedo irradia. ¡Ay! De ti. Es hermoso. Pero aún no está acabado. Me llamo Stefano. Y ahora eres mi obra. ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Esa cosa impide que el emisor se active. No me va el aguas. Hostia, ¿cómo corre? Ah, me vio. Eso lo puso en marcha. Ahora solo tengo que aguantar hasta que el emisor empiece a... Quedan 80 segundos. Quedan 70 segundos. Madre mía, es un poco malo, ¿eh? Se va un poco mal el asunto, ¿eh? Quedan 50 segundos. Ay, mierda. Joder, puta.
40 segundos. Ven aquí, perro. Que te den por el culo. Ay, coño, que la voy a cagar al final. Se supone que debo hacer. Vale, voy a ir a coger la munición. Lo dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. Mierda. Quizás fuera haya señal. Ya me conozco esa palabra ya. Este sitio es más grande, tú, que me abruma, tú. Nada. Botiquín. Bueno. Ahí está. Vale, por aquí nada. No puedo creer que estos cabronazos usaran a Lily en una especie de experimento. ¿Y tienen la cara de enviarme a arreglar su metedura de pata? Parece una broma de mal gusto. ¿Dónde coño estoy? Mira, toma por culo, vamos para afuera. Oh, una estatua. Y mi llave. Me cago en Dios, ¿por dónde salgo? Vale, ya sé dónde estoy. Ah, oh, qué perfecto. Vale, nada. Voy para abajo. Nada, no voy a ningún lado. Digo yo que pase por aquí en otro momento. Epa. Joder, macho, que ya tengo.
maldición. Ese bastardo aún tiene a Lily. Y ahora tengo que volver a empezar. De nuevo hay contacto con el marcador, agente Kidman. Ya era hora. Ponedme con él. Sebastián. Sebastián, ¿estás ahí? Kidman. Por fin. ¿Estás bien? Ese psicópata sigue suelto por aquí. Activé el emisor. Y eso pareció frenarlo. Pero se escapó. Y tiene a Lily. Estará asustada y sola. No. Debo encontrarla antes de que le haga algo terrible. Momento, padre. Estoy tan cerca. Lo noto. Cuando la niña dice, cuidado, papá, que queremos, me estás sentando encima mío. Como tú, Sebastián. Sí, seguro. No sea que vuestro precioso experimento fracase. Sería una tragedia desperdiciar todo ese tiempo y dinero. Estaba hablando por mí, no por Mobius. Yo pasé mucho tiempo con Lily durante las pruebas. Es una buena chica. No quiero que sufra. Sí, pinta muy mal. Pero confío en ti. No pierdas la calma y podremos salvarla. Juntos. Sí. Sí, es verdad. Gracias por los ánimos, Kidman. No hay de qué. Pero ahora hay que descubrir a dónde la ha llevado. Me dijo que se llamaba Estefano. Estefano. Recibido. Veré que averiguo y te lo enviaré a tu habitación. Lo he leído. Bien. Mientras tanto, hablaré con O'Neill. Por si puede ayudarme a localizar a este loco. Es un buen plan. Dime si puedo ayudarte en algo. Y... Sebastián. Sí. Suerte. Gracias. Debo descubrir dónde la ha llevado. Allí. Parece que ya lo sé. No se le da muy bien esconderse. Es casi como si me estuviera provocando. Bueno, ¿cómo lo si sabes? Lo que quieres pelea, la va a tener. Solo he de encontrar la forma de llegar allí. O'Neill. Soy yo. Veo que el emisor de estabilidad vuelve a estar activado. Dime que has encontrado el núcleo y que vuelves aquí. Lo siento, todavía la tiene ese lunático. Pero podría saber a dónde ha ido. Sí, yo también lo veo. Vuelvo a captar la señal, pero ahora proviene del cine en el otro lado de la ciudad. Oh, de acuerdo. Otra vez por la médula, supongo. Puede que necesite que guíes. Estoy en ello. Parece que al volver a conectar el emisor se estabilizaron algunos de los corredores de allí. La salida de 5 parece ser la más cercana al cine. No estoy seguro de que te vas a encontrar ahí. Ten cuidado. Llegados a este punto, nada me sorprendería. Bueno, ya verás. Uy, una caja basura. La basura, la basura. Oh, un hacha. Todo vaya. Abre la puerta, bitch. Otra vez para dentro. Espera, no. No, voy a hacerlo después. ¿Cafecito? No, estoy a tope. Vale, pues voy a la médula. ¿No? Por aquí. Vale. Atraviesa la médula y busca la D5. Ok.
Bueno, también me puedo quedar quieto. Hostia, estoy sin balas, eh. De pistola no tengo. Hostia, pues no. Bueno, tengo 6 en el cargador. Bueno, bueno. Vale, era la D5. Creo que no estamos en el mismo sitio. Ah, sí, sí que estamos, sí. Este debe de ser el pasaje del que hablaba Oliel. Uf, pues no me gusta un Cristo. ¿Lily? Ah, este sitio me está afectando a la mente. Perfecto. Eta bichu. Vale, esto para mí. Claro, ponte los cascos, porfa. Claro. Ponte los cascos, porfa. ¿Para dónde cojones voy? No. Por esta puerta. Mochiluca. Oh, qué bien. Esto... cago en tu puta madre. ¡Quieta del medio! No tengo balas para matarte a ti. ¿Qué cojones? Cabrón, cabrón. Eso es. Oh, qué bueno. Ay. ¡Quieta, coño! Dios, de verdad. Loco, ¿qué pasa? Es Jesucristo. ¿Qué tal, coño? Buen Dios. ¿Qué tal está el botiquín, anda? Estoy sin nada, ¿eh?
Vamos para allá. Hostia, qué sitio más asqueroso. Bueno, ¿qué demonios es esto? Oh, Dios. ¡Vea ese trompo! Voy a trompo tú. Es que sí que más asqueroso. Un momento y escúchate, Mayra. ¿Una sociedad secreta secuestró a Lily y fingió su muerte? ¿Te das cuenta de lo demencial que suena? Pero es verdad. ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra, pero... ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. Pero tengo pruebas. Mira. Mayra, estás obsesionada. Necesitas descansar. Cuando lo superes, sabrás aceptar... No. Nunca lo aceptaré. Si tú no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. Mayra, tenías razón. Pero, ¿por qué veo esto ahora? Buena pregunta, la verdad. Bueno... vale, por aquí nada, pero ojalá irme por ahí, sí. ¿Qué huevos tiene Sebastián? Me cago en Dios. Cielo santo, el tamaño de esa cosa. Quizás pueda pasar sin que me vea. Vale, esto hace que antes peor. Vale, espera. Uf. Voy a bicharraco, tío. Hostia. Qué bichito más guapo. Hostia, cómo gira el cuello, tú. ¿Me quieres dejar pasar? Ay, Dios mío. Podría haberme ido ya, pero... que coger. Me voy. Tengo que salir de aquí.
Bueno, ya verás. Vale, nada que coger por aquí. ¡Hostia! ¡Mierda! A ver, que no veo. Me disparo con balas imaginarias, hijo de puta. Y no he fallado ninguno, cuidado. Creía que este puto sitio tenía que ser estable. Ahí estás, perfecto. Ábreme la puerta. Hostia, qué largo. Esto para mí. Esto también para mí. Ole. Vamos a abrir la puerta. ¿Y qué es eso? Que mira Sebastián. Han estado vigilando. Lily. Quien haya sido reunió datos sobre ella. No te muevas. Madre. Estás con novios, ¿no? ¡Calla! ¡Ni una palabra! No eres de los nuestros. No, no lo soy. Me envió Kidman. Mira, he venido a ayudar, ¿vale? Me llamo Sebastián Castellanos. Mientes. Sebastián Castellanos ha muerto. ¿Desde cuándo? No. ¿Quién te dijo eso? Dale la vuelta. Despacio. ¿Quién es esto? Una china. Joder, macho. Eres Yukiko Hoffman. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para que encontrara a mi hija Lily. El núcleo. Es la pura verdad. Lo sé. ¿Eh? Lo sabes. Sin microexpresiones y desviaciones. O repeticiones. ¿Sí? He visto suficiente, sé que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Joder. Uso lo que tengo para sobrevivir. Luchar no es mi fuerte. Pues aquí parece algo recurrente. Siento haberte apuntado. ¿Me perdonas? Así que ahora envían a autónomos. Eso es que las cosas siguen mal. ¿Has encontrado algún otro miembro del equipo? Sí, pero el único que he hallado con vida es O'Neill. ¿Liam está vivo? Bien. ¿Ha progresado con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado, pero este sitio sigue desmoronándose. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lily. Anda suelto por Union y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso, es oportuno. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar este teste. Un tipo de personalidad ¿qué? Psicopática que use a Lily para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Ya. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico.
No se preocupan por la gente, solo por ellos. ¿Se te ocurre algo que sea importante para él? Sí. Se cree que es alguna clase de artista. Solo habla de eso. Quizás la mejor sea a través de su arte. Ay. Destruir algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente, pero primero tengo que encontrarle. Se ha atrincherado en el cine. Vale, entonces es la salida D5. Está justo aquí, en la sala de al lado. Perfecto. Preparemos los comunicadores para seguir en contacto. No. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar información sobre lo que está pasando. Tampoco, pienso no de todo yo. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Coge cualquier cosa que puedas necesitar. Eso sí. ¿De Billy, verdad cree Billy que he muerto? ¿O solo era parte de la prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Yo también pensaba que era verdad, hasta ahora. Pero con los años he aprendido a tomarme con escepticismo todo lo que me cuenta Mobius. No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien, pero piensa en esto. Seguro que a Lily le traumatiza menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo y que no puede estar contigo. Sí, puede. Pero, ¿qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Cuando te vea, creerá lo que le dicen tus ojos. Vale. Si Mobius sabía que debía mantener a los psicópatas lejos de STEM, ¿cómo acabó uno aquí? No lo sé. Todos en STEM fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí. Y los hemos observado desde aquí, en secreto, para detectar cualquier señal de inestabilidad mental. Ya veo. Pues no ha funcionado. Desafortunadamente, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente. Vale. Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes. Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición. El hecho de que este pudiera engañarnos... Obviamente es hábil y consciente de sí mismo, de forma perturbadora. Genial. Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles. Me siento terriblemente responsable de todo esto. Fui yo quien diseñó esas pruebas. ¿Has dicho que crees que hay algo más? Estudié en profundidad el incidente de Deacon para que pudiéramos evitar un desastre parecido. En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo. Pero incluso entonces el entorno quedó relativamente intacto. Aquí hay algo muy raro. A ver. ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí, la disolución de Union, la interrupción de la comunicación con Mobius... Parece demasiado para una sola persona. Incluso con el poder del núcleo. Él mencionó algo antes. Otra persona que quería el poder del núcleo. Eso podría... No, es demasiado horrible como para considerarlo. Si tú ¿qué? Lo dices... Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicópata aquí dentro. Verás, pero necesito un rey. Investigar más antes de poder sostener la teoría. Vale, algo peor con psicópatas, su puta madre. Investigar. La psicóloga del equipo, ole. Informate Grisman. Ah, no, Grisman. Asunto. 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 Uy, asunto, coño. Asunto. Lily Castellanos, descubrimiento iniciales. El candidato ideal para el núcleo debe tener un ego sin restricciones para poder conservar su propia personalidad mientras sostiene las mentiras, iba a decir, las mentes interconectadas de muchos otros. Dados estos parámetros, solo hay dos tipos posibles de candidatos. Egolatras con tendencias psicópatas, orillos. Ya sabemos lo que pasó la última vez, que hubo un egolatra, es que no sé cómo decirlo, tío. Los mocos. Con tendencias psicópatas en escena, así que un niño es la mejor opción. Al tener acceso a los resultados de las pruebas escolares normales, podemos restringir las opciones. Creemos que Lily Castellanos hemos encontrado... Creemos que ¡Uy, Dios mío, que me trabo! La lengua la traba, tu puta madre. Pudimos restringir las opciones. Creemos que con Lily Castellanos hemos encontrado la candidata ideal al núcleo. Las pruebas demuestran que no solo tiene un ego inocente, sino que además exhibe una empatía increíblemente avanzada para una niña de su edad. La vamos a enviar a la doctora Hoffman, vamos, esta, para que continúe con las pruebas. Creo que es esta, vamos, no me acuerdo. Se me acabo de olvidar cómo se llama la tía esta. Ay, Dios mío. Ay, no. No, perdón, que me he equivocado. Vuelve. Perdón, que me he equivocado. Vuelve. El cafecito para el poquito de vida que me queda. Ay.
Ole, venga, café, café. Paetru. Joder, mira que estaba jodido, Bueno, un café lo disfruta cualquiera. Ya a cualquier rato. Ole, ¿y esto qué? Esto lo vi. Mierda. Mierda para ti, hijo de puta. Vale, la de 5 es esta. Voy a guardar. Voy a seguir un ratín más o no. Es que no sé si seguir. La verdad es que quiero empezar el Daylight de Kozua. Vale, pues voy a seguir un ratín más. ¡Pata nuclear! ¡Vamos para ti! ¡Pata nuclear! Vale, girito. Esto es para mí. Perfecto. Perfecto, di cuesto, di mama. Para arriba, esto. 6 balizas, al menos. Tengo algo. Dale, ya está. No voy a fallar ni un tiro, ni uno. A ver, ¿quién quiere movida? Hostia, no corras, no corras, tranquilo, tranquilo. Vale, de puta madre, me he cagado. Ah, mira, justo, vale. Punto de resonancia. Vale. Cafecito, no. Gracias. Ya me lo he tomado. Uf, igual ahora sí. Igual ahora sí que sí, Piezas, 160, nada. Por ahora nada. Lo pienso aquí sentado mientras me insultan agujas en el cerebro. Una, dos y tres. Bienvenido, detective. Hola, buenas. ¿Cómo estás, moza? Vale, yo tenía una... Mira, voy a abrir la primera. Hostia, qué de puta madre. A ver, ¿puedo salir? Oye, que no me deja salir. Oye, que me dejes salir. Ah, bueno, esto ya lo puedo coger, así que... Vale, vale. No me deja salir la mierda. No me deja salir. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir, pedazo de guarra. No, que no me va a dejar. Pues nada, aquí se terminó. Aquí se acaba. A tomar por culo. No, me voy a ver qué juego yo ahora. No, voy a... Uy, coño. Voy a ver si... A ver qué voy a jugar. Hasta luego.